Con pocas expectativas, el equipo de Bermudas arriba este martes a Guatemala, con la mira puesta en el encuentro del próximo viernes ante la selección nacional, en lo que marca el inicio de la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018 para el azul y blanco. El equipo del Caribe, al que nunca se ha enfrentado la bicolor, es un rival desconocido que rara vez ha tenido participaciones en torneos de relevancia. 1. Andrew Bascom, el director técnico de la selección de Bermudas, le aseguró a un diario de ese país que su preocupación es la debilidad en su línea defensiva y advirtió a sus jugadores de que deben mejorar o se arriesgarán a ser castigados severamente por Guatemala. 2. Su figura es el delantero Reggie Lam, que ocupará el lugar de Naki Wells, quien no estará por una lesión. El jugador de 24 años ha jugado en East Beach Town, Bristol Rovers y Toronto FC. 3. De acuerdo con el ranking de la FIFA, la mejor posición lograda por la selección caribeña fue el puesto 84 en 1993 y la peor fue 5 años más tarde, cuando ocupó el lugar 185. 4. Ya en las eliminatorias rumbo Rusia 2018, goleó en 2 oportunidades a Bahamas, 0-5 como visitante y 3-0 como local. 5. En su última participación empató 1-1 en un amistoso ante Puerto Rico. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.